Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos, testigos de Jehová y público en general. Hace unos días subí un video que ha sido vedado por YouTube, porque según ellos viola los derechos de autor. Es un video que grabé directamente de la televisión, lo estaban pasando, sobre los extremistas dentro de los cultos, el extremismo de los cultos, y ponen a la Watchtower como esa organización extremista, y sacan el caso de una testigo de Jehová o ex testigo de Jehová que de niña fue abusada por un anciano de su congregación. Ella aparece en el video y da su testimonio de cómo fue abusada cuando tenía 4 añitos. Ahora es una mujer adulta. Ella cuenta pues que la sociedad Watchtower no hizo nada a favor de ella, sino que se preocupó más por la reputación de la Watchtower, de protegiendo totalmente al abusado, a la víctima, y protegiendo así al abusador. Es muy interesante que vean este video, que me lo han vedado, está prohibido en verlo en todos los países, porque según YouTube, este video que yo he subido corresponde a A&E, que es un programa de A&E. Que se tengan razón, que yo lo haya filmado directamente de la televisión y me lo han vedado, pues no se puede ver en ninguno de los países este video tan interesante. Pero lo he modificado un poco para que no aparezca nada de A&E, es un cambio ahí, dejando totalmente íntegro, incólume el contenido del audio. El audio está incólume. Y lo he subido en BitChute, que es otro medio que yo estoy utilizando ahora para cuando me veden algún video. Y BitChute me ha aceptado este video, está modificado, y yo quiero que ustedes lo vean, porque la Watchtower no le conviene que ustedes se enteren pues de este testimonio tan interesante de esta ex testigo de Jehová que fue abusada. Y lo que dice la ex testigo de Jehová Barbara Anderson de los miles de casos de abuso sexual que la Watchtower tenía registrados en su computadora, si ella lo muestra, porque estuvo en la jerarquía de la Watchtower y ella se llevó todos los casos de abuso sexual, de todas las demandas que tenía la Watchtower. Y es muy interesante escuchar lo que dice la señora Barbara Anderson, ex testigo de Jehová, que trabajó por muchos años en la central de Bethel, que fue llevada ahí para trabajar. Ella contribuyó a hacer el libro Proclamadores, por ejemplo, que habla de la historia de la Watchtower. Muy interesante lo que ella dice, con pruebas en la mano. Ahora lo pueden ver ustedes. Yo les invito que hagan clic en el link que está debajo, donde dice comentarios de este video. Estoy poniendo este video, hagan clic abajo, información adicional o comentarios. Ahí he puesto el link de BitChute, donde pueden ver este video, que no lo pueden ver en YouTube. Yo los invito a que lo vean, para que se enteren lo maléfica que esta era Watchtower y todos los intrincados que han habido durante estos últimos años para proteger a los abusadores dentro de la Watchtower. Entonces, de todas maneras, lo voy a poner escrito acá lo pueden ver ustedes, aquí lo estoy poniendo para que vean ustedes, aquí está escrito, pero no van a ustedes a tipear todo esto, mejor váyanse abajito, aquí nomás lo tengo puesto abajo en lo que es comentarios o explicación del video, y ahí he puesto el link. Hagan clic ahí nomás y lo va a llevar directamente a ver el video. Eso era todo, queridos amigos, y muchas gracias siempre por su atención, por su participación en este foro y por ver los videos de Fuerza Gasolina, que son muy interesantes. Vemos pues, hagan clic abajo y vean el video. Gracias.